Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo un increíble seed por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo una de las mejores seeds, se puede decir que sin exagerar, o sea, es una seed bastante buena. O sea, no es que sea la super seed, pero está bastante genial. Y bueno chicos, les vengo trayendo una seed bastante genial para hacer un survival. La verdad está súper súper padre. Y antes de todo chicos, les quiero comentar de que por favor apoyen el video con su like y compartan el video con sus amigos chicos, para yo traer más seeds. En esta ocasión les vengo trayendo un increíble seed. Así que bueno chicos, vamos por 2000 likes. Yo sé que si podemos chicos, denle ahí el botoncito de like, revienten el botón de likes. Y pues yo llegando a los 2000 likes chicos, voy a traer otra seed que está bien, está bastante genial. Así que bueno chicos, la seed en esta ocasión es Play Móvil. Y solamente eso tienen que poner. Y bueno chicos, el tipo de mundo lo tienen que poner en infinito. Si lo ponen en plano, en antiguo, no va a funcionar, así que pónganlo en infinito. Y bueno, el modo de juego ya saben que es el que ustedes deseen. Yo en este caso lo puse en creativo para poder volar y poder enseñar todo más rápido. Y bueno, el nombre, pues ya saben que no afecta nada, incluso se puede editar. En este caso le puse like y suscríbete, así que pues nada, dale tu like. Y si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas. Ya casi llegamos a los 400.000 suscriptores, muchísimas gracias. Y pues nada, vamos a darle en general mundo. Antes de todo les quiero comentar de que tal vez este video lo vean un poco tarde, debido a que pues la fucking tablet no quiere cargar. Y pues incluso los gráficos, o sea, se mira así porque no tengo brillo. A ver, sobre el brillo, ahí está, perfecto, se miran bien, bien HD. Así que bueno chicos, vamos a ver por acá. Y como les digo chicos, si ven esto un poquito tarde es porque la tablet no quiere cargar. Hasta ahorita la acabo de reparar, tuve que reiniciar toda la tablet, instalar otra vez las aplicaciones y todo eso. O sea, la verdad fue bastante un poco tedioso. Y bueno chicos, como podemos ver, aquí tenemos lo que siendo la increíble aldea que tiene esta seed. Al igual que también tiene un montón de, pues básicamente ¿cómo se llaman? Ay, Dios mío, se me acaba. También tiene un montón de calabazas por acá. También tenemos lo que diciendo estos árboles, que están bastante geniales, chicos, como pueden ver. O sea, está súper padre esta seed. Y bueno, chicos, por acá tenemos una increíble, pues básicamente tenemos lo que diciendo una montaña. Por acá tenemos otra montaña. Y por aquí tenemos un poco de caña, que la verdad viene bastante bien. Por acá tenemos un lago, que la verdad se ve muy bonito. No me digan que no, no es. Se ve muy, pero muy bonito este lago aquí justamente a un lado de la aldea. Por acá tenemos lo que viene siendo otra aldea, chicos, que se me había olvidado comentarles, pero sí, o sea, tiene dos aldeas, como pueden ver por acá. Al igual que también durante el transcurso para transportarte de una aldea a la otra, vas a encontrar bastantes minerales. Y como pueden ver, chicos, son dos megas aldeas. La verdad está bastante genial, chicos. Y bueno, una tenemos por acá y otra está por allá, ya saben. Y pues nada, solamente al spawnear rápidamente la vas a ubicar. Y bueno, chicos, por acá tenemos lo que viene siendo una mina. Por acá tenemos este bioma que está súper genial. Es el bioma del bosque, donde podemos encontrar los lobitos, que la verdad son bastante útiles. O sea, si tú haces un montón de lobos, si tú los esticas un montón de lobos, vas a tener como una tipo jauría, la cual a la hora que te golpeen o te hagan algo, se lo van a comer los lobos. Y pues nada chicos, vamos a ver por acá. Acá tenemos lo que diciendo este lago, que está bastante bonito. Y pues nada chicos, por acá seguimos teniendo lo que diciendo la aldea. La verdad está bastante genial. Ahí está el aldeano más hardcore. Este salió en miren, anda ahí arriba de la casa. Este salió, es pariente de Spider-Man. A ver, si eres pariente de Spider-Man, a ver, vuela. Así que y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. La verdad, muchísimas gracias, lo siento por no haber traído el video rápido, pero como les digo, o sea, la verdad, hasta ahorita acabo de instalar todo y dije, voy a grabar porque la verdad me sentí un poco extraño. Quiero contarles bastantes cosas que me pasaron porque la tablet estaba fallando. Así que bueno chicos, ahorita, pues espero que les haya gustado este video. La verdad, muchísimas gracias por estar apoyando el canal. Y bueno, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.